¿Cómo describimos una deportista fitness? ¿Qué es ser campeona IFBB Panamericana? Nada más y nada menos. Para los que no, no estamos empapados y para los que quieran conocer en profundidad la magnitud del logro que, que has conseguido. Primero que nada, es importante destacar que ser fitness es todo un conjunto de. Eh de situaciones que se dan y que uno tiene que realizar para poder llevar adelante en lo que es entrenamiento, en alimentación, descanso y mantenerlo durante todo un año, por lo menos. En realidad, yo llevo eh, hace dos años compitiendo. Eh, empecé muy tranqui, como para ver, digo, a ver qué onda, me animé y terminé hoy acá en algo que la verdad que es un título muy importante, que es Mercosur, un primer título internacional para mí. Y ya venía de obtener un título nacional el año pasado, entonces ya con esa eh, fuerza de decir, bueno, vamos por más. Y la idea era de este año participar en eh, competencias internacionales. Obviamente, tener un título internacional eh, es mucho más que el nacional, pero cada uno de ellos tiene su importancia. Sí. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué ha significado para vos este logro? Nos venías diciendo recién que preparaste, venís preparándote hace mucho. Debe ser un esfuerzo muy grande, ¿no? Desde lo mental, lo físico, sin lugar a dudas, y el equipo que te acompaña, que Así te hace es. el soporte, que te hace el apoyo, que te permitió obviamente tener esa cantidad de, de reconocimiento también. Sí, sí, totalmente. Eh, es muy importante tener un equipo detrás, eh, porque para poder eh, competir a estos niveles. Hay que realmente hacer un sacrificio físico y sí. es muy importante el trabajo mental también, porque uno tiene que llevar adelante determinada alimentación, eh, hacer determinados tipos de entrenamientos. Que justamente en las últimas, lo que sería la última etapa antes, previa a la competencia, hasta a veces hago entrenamientos de tres, tres veces por día: eh, cardio, se aumenta el cardio, se reducen ciertas cantidades de alimentos y es más estricto para lograr ciertos. Eh, o sea, ¿Hasta último momento del de entrenamiento? To, totalmente. Es, Los no. últimos días es mucho más tranquilo en el sentido porque ya estoy previa a la competencia, yo ya no puedo entrenar directamente, puedo llegar a hacer algunos movimientos de poses que son importantes en el escenario, que sí. también es parte del entrenamiento, eh, practicar poses frente al espejo, la caminata. Eso, ¿quién, te lo, quién te lo enseña, digamos? ¿Quién, ¿Con quién y te eso, parece? Y hay, hay coach que se dedican a esto, Mira. a enseñar a las chicas las poses, porque sí. es fundamental dentro de, la, de, de lo que evalúan. No, Forma parte de la competencia, básicamente. Sí, también, totalmente, digamos. porque se, se evalúa un conjunto de cosas, más allá de lo que puede ser el físico y el atleta en claro. sí en general. Eh, se evalúa el desempeño dentro de, en la tarima cuando uno se presenta y, y una de las cosas es las poses, eh, el maquillaje, el peinado, el color de piel, la bikini, o sea, son, son muchos, es un conjunto, o sea que si sí, alguna cosita que por ahí no eh, te, te falló, eh, eh, te, puede ser que te te quiten puntos, así que estar muy atenta a todo, a Digo, eh, bueno, hay una cuestión tuya que, que, que es un mensaje eh, porque todos hablan del logro, eh, es hermoso el trofeo. Me imagino sí. que para vos es una satisfacción personal este, que te llena, no, por todo el esfuerzo que recién le contabas a Flor y le contabas a, a, a la gente. Pero detrás tuyo hay una familia, ¿no? Tu equipo es tu familia. Exacto. Eh, y decías que hace muy poquito has este, arrancado, ¿no? Con, con esta especialidad, con esta competencia. Contanos quiénes te, te ayudan. Eh, ¿Cómo es el sacrificio el día a día? Porque también sos mamá, Exacto. porque también están las cosas de la, del hogar, porque también están tus responsabilidades, me imagino, profesionales, tus obligaciones, ah, y sí. sin embargo, has logrado ordenar todo para, para poder cumplir. A ver, este, un logro deportivo muy grande. Sí, la verdad que es tratar de llegar a hacer un equilibrio entre todas las actividades y responsabilidades y todo lo que tenemos. Yo sí tengo a mi familia, gracias a Dios, detrás de todo esto, que son fundamentales. Eh, mi marido, que es el licenciado en nutrición, Juan José Fernández, y él es mi entrenador y mi nutricionista. Por ahí corre con esa ventaja, pero obviamente más allá de eso hay un trabajo que tengo que hacerlo yo. Eh, lo hacemos juntos, me apoya, los chicos también, porque ellos me acompañan en cada competencia, están ahí atrás de. ¿Cuántos de este... son? Tengo dos hijos, ah, dos de 14 y de 11 años, y, y la más chica que es Nena, ella es la que más eh, se entusiasma con todo esto, está feliz por mí y por todos los logros que, que tuvimos, porque en realidad lo tuvimos todos, más allá de que yo sé que mucho pongo yo, pero si no estuvieran ellos atrás, seguramente sería un poco más dificultoso. Pero sí, totalmente es así, porque además nosotros tenemos, yo soy ama de casa, yo soy abogada en realidad, pero me dejé de lado a la profesión y me dediqué de lleno a esto. Y este, hice cursos, me, me perfeccioné en lo que es personal trainer, así que me fui más para otro lado, busqué, claro. encontré eh, por suerte lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, y dije, bueno, es por acá y, y así que. Que continúe por ese lado. Y nosotros felices de, de, de tenerte, así que felicitaciones Muchísimas por el gracias. gran mensaje, gracias. Débora. Gracias. Muchas gracias, a disfrutar. Gracias.